Para la calificadora Fitch Ratings es insuficiente el plan de apoyo a Petróleos Mexicanos Pemex que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador y no basta para prevenir el deterioro de la calidad crediticia de la empresa estatal. Las medidas de apoyo del gobierno son menores a los 12.000 a 17.000 millones de dólares de requerimientos anuales que se estima que Pemex necesita para detener la caída en la producción y en el nivel de reservas, señaló Fitch. En un comunicado, argumentó que el anuncio federal ya había sido incorporado a la medida que tomó, por lo que la calidad crediticia de la petrolera se mantiene sin cambios. La calificación de Pemex, bajada en enero pasado por Fitch, a nivel internacional de BBB a BBB, dejó a la petrolera mexicana a un paso de perder el grado de inversión y pasar a terreno especulativo. Finanzas Pemex y CFE son poco transparentes. México evalúa Fitch, se destacó que esta inyección financiera puede ayudar a que Pemex tenga un flujo de fondos libres neutral y a que no incremente su deuda. Pero las inversiones en exploración y producción se mantendrán presionadas y no ayudarán a mejorar la producción y la disminución de reservas, precisó. El plan de rescate. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el nuevo programa financiero que ayudará a rescatar a Pemex. El proyecto tiene contemplado que el gobierno federal aumente el incentivo fiscal de la empresa. Además contará con liquidez de 75.000 millones de pesos más 32.000 millones de pesos por combate al robo de combustible. Finanzas Fitch baja calificación de Pemex, advierte falta de presupuesto Alberto Velázquez, director de finanzas de Pemex. Aseguró que se podrá invertir 36% más para 2019 y sin endeudamiento. Por su parte, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, indicó que esta inyección adicional de capital permitirá a Pemex invertir alrededor de 36% más en términos reales. Respecto a 2018, Urzúa subrayó que la deuda nueva que adquirió la petrolera durante el sexenio pasado fue equivalente a entre 3 y 4% del Producto Interno Bruto, PIB. López Obrador señaló que asume el desafío para que Pemex quede limpio de corrupción.